Mi padre un día me llevó a mí a visitar el Pique Grande. El que entrara una mujer a la mina, eso era impensable, ¿no es cierto? Era mal agüero. Pero los niños chicos, al menos yo no vi que nadie se quejara cuando bajamos nosotros. Yo debo haber tenido 6 años contigo, tal vez 7, tal vez 7. Me impresionó mucho, ¿sí? Porque la jaula con que se bajaba era nada más que una plataforma con 4 grandes sujetadores, qué sé yo. La bajada de la mina se llama shaft en inglés. Los gringos hablaban de shaft, the mines, the galleries, pero el pique grande siempre era el pique grande. El agua de mar entraba de a poquitito en la mina, entonces habían bombas para sacar el agua de mar porque era muy peligroso. Mi padre y Mr. Bullman y otros gringos más estaban a cargo de la seguridad de la mina. Y tenían que ver eso, ver la bomba y ver los cielos. Un calor muy terrible porque estábamos muy profundo y vi a los mineros trabajar. La primera revolución industrial nació en Inglaterra y el carbón era el motor. Entonces, ¿por qué importaban a los ingleses? Bueno, porque ellos sabían más del carbón que ningún otro. The purchase of the Lota coal mines by Matias Carcino at last proved superior to all the primitive workings which were initiated without any law or order to the south of the Rio Biobío. For the first time in Chile, steam machinery was introduced for the production of coal. Its activity was generalized, promising future for the initiation of this industry. One has to overcome the general lack of confidence on the quality of coal produced in southern Chile, and that it was good enough to compete with that from England. Caucinho, stubborn and visionary, would prove that the Chilean coal industry was a possibility. Año a año crecía la industria, pero surgían nuevos obstáculos que amenazaban la naciente prosperidad. Los trabajadores se marchaban por cualquier motivo, que las cosechas, que la vendimia, que las chacras. No había modo de evitar que volvieran a sus tierras. Por sobre todo, se requería con urgencia de mineros que guiasen la faena. ¿Dónde conseguir barreteros experimentados que enseñan el laboreo a los nativos?
La solución vendría de muy lejos y por inesperados derroteros. Los ingleses se apuntaban a iniciar las primeras explotaciones del carbón en las minas de Nanaimo, en la costa oeste canadiense. La Hudson Bay Company contrató el buque Colinda para el largo viaje desde Londres hasta la isla de Vancouver, por la ruta del Cabo de Hornos. Sin nada que perder y huyendo de las miserias de la revolución industrial, los mineros de Ayrshire firmaron contrato con la Hudson Bay Company en julio de aquel año. La suerte estaba echada y el viaje era sin retorno. El capitán era John Mills, de 26 años. El cirujano a bordo era el doctor Alexander Coleman, de 25 años. Y entre los pasajeros de cabina viajaba sola la señorita Wilhelmina Forsyth. I don't know how they got so many people on. There were more than 200 passengers in a very small space. They were below decks. The cabin passengers were a little better. And there were Miss Forsyth, who traveled alone, and then Mrs. Lee, who traveled with her three children. And then the surgeon were the cabin passengers. But below decks, there were all these women and children. The Norwegians were housed in the front of the ship, and it was so leaky that a lot of times they had to leave their beds because they were so wet. Esta es la foto que tengo más antigua de la Betty Thompson de Miller, que vino en el Colinda con toda su familia, la esposa de John Miller. Esa la llamaban la Grandma Miller. Ella es su hija mayor, la Jane, que es mi bisabuela. Era gente pobre, eran mineros que venían de Ayrshire, allá en Escocia. Y mi tatarabuelo, John Miller, venía con la señora, la Betty, y 7 hijos. Eran 51 familias que venían con señoras, con niños, en fin, eran más de 200 personas. Porque todo esto yo lo sé por los cuentos de mi tía Vivian, que ella fue la que guardó las fotografías antiguas, me contaba todas las anécdotas y todas esas cosas. Yo nací en Escocia, muy cerca de los pueblitos, porque eran pueblitos mineros alrededor. Yo nací en lo que es la capital de ese condado, Ayrshire, y esos 40 hombres venían de minas alrededor. Kilmarnock era uno de los pueblos, pero eran de mi área, era una zona carbonero. Y ahí supe Causinho, Matías Causinho, y dijo, mineros, eso es lo que más necesito yo, y le contrataron y le mandó a Lota. Y Lota en ese tiempo, 1854, estaba recién empezando.
1916 nací yo en Valparaíso, en el British Hospital. Mi papá se llamaba William Mullins Lovett. Y mi mamá, Henrietta Georgina Condon Pérez. Mi madre era de una familia de 13 hijos. Ella era la número 12. Los gringos venían contratados en general para trabajar en las minas. Mi abuelo Mullins trabajó en el ferrocarril de Copiapó a Caldera. El entorno nuestro era gringo total. Toda esa calle era casa de gringos. ¿Ah? Los Mullins, los Michelson, los Evans, los Brower, los Gemmell. Era como un gueto gringo. Pero claro, el castellano lo aprendíamos con la nana. Uno adivinaba que era otro mundo. Y uno se comunicaba con otro mundo a través de la nana. Y el papá y la mamá no pertenecían a ese mundo al cual podíamos entrar nosotros. Eso era una relación especial. La nana era chispeante, inteligente, enamorada, simpatiquísima. Se llamaba Amelia Tillería y le decíamos Meñe. Y después he sabido, a lo mejor no es cierto, que la palabra Meñe quiere decir la que cuida a los niños en Mapudungun. Me acuerdo haber ido al mercado con mi nana. El carnicero, por ejemplo, pasaba el paquete de carne a la nana de la familia Alvarado, por ejemplo, y gritaba, Alvarado, cazuela y asado. ¿Eh? Esas leceras que uno se acuerda. Tenía unos 8 años, una cosa, 6 años. Sí, era el castellano que aprendimos mezclado con el inglés, etc. Mi papá. Antes que les cortaran el pelo, ¿no? Que usaban el pelo largo los niñitos hasta los 3 años y después le cortaban el pelo y los vestían de marinero y le sacaban fotos. Este es mi papá antes de casarse. Y estas ya eran las oficiales cuando se casaron. Esta es mi mami, mire qué cosa más linda. Mi papá. Era colorín y se empezó a pelar ya antes de casarse ya. Aquí hay el pique grande donde trabajaba mi papá, ¿ves? Y en las mañanas, a las 6 de la mañana, bajaba a la mina, todas las mañanas. Él era el ingeniero del pique Carlos Cauciño, el pique grande. Ahí dice Air Escocia, mi pueblo, porque yo lo compré. Me dijeron que había un puesto disponible en Schweiger y si yo tenía, entré. Y hablé con mi señora y dije, le voy a contestar que tengo interés. Me llamaron a Londres, entrevistas, qué sé yo, y firmé un contrato para 5 años. Sin saber nada de Chile, sino que era un país al lado oeste del continente de Sudamérica. Leí que los chilenos eran los ingleses de Sudamérica. Ah, dije, muy bien, vamos a estar bien allá. Y partimos para acá. Yo, la señora, 2 hijos y 1 en camino. Un viaje fantástico, 32 días en barco, alejado del mundo. Pero al final mi señora se estaba asustando, porque encontró que cada vez las cosas parecían más básicas. No, y que no te preocupes, me dicen que los chilenos se llaman los ingleses de Sudamérica, así que las cosas van a mejorar cuando llegamos allá. Y efectivamente, cuando llegamos a Rica, yo dije a la señora, ¿no ve? La cosa es distinta. Los gringos latinos iban todos los años a Laraquete a veranear. Las mujeres y los niños iban en tren, un trencito de lota que pasaba por Laraquete. Pero los hombres
iban todos a caballo atravesando la cuesta de Marigüeño. Esa cuesta de Marigüeño toda boscada, por supuesto, ¿cierto? Ahí, 400 años antes, Francisco de Villagra salió a tratar de parar la arremetida araucana. Y Lautaro lo esperó en la cuesta de Marigüeño y le sacó la mugre. Bueno, nada de eso yo sabía, porque los gringos no se interesaban por la historia de Chile. Los vastos territorios al sur del Biobío, jamás sometidos por el conquistador español, se alzaban como un obstáculo natural al naciente despegue de la industria. Sus legítimos dueños eran conocidos como los mapuches, gente de la tierra. Pero no era fácil convencer a los nativos para trabajar las minas. Recelaban de los oscuros chiflones de un modo supersticioso. Su apego a la tierra y a sus rituales resultaba desconcertante, y abandonaban los laboreos sin dar explicaciones. Manuel, ¿qué mapa moimi? ¿Qué me llamo imi? Se hacía necesario buscar nuevos métodos para retenerles, que permanecieran en el lugar y trabajaran disciplinadamente la semana corrida. Delay in pay was tried, but only exasperated feelings. Fears of strikes and clashes frightened the neighbors and foreigners who had commercial connections around the Gulf. During the week, these men had as many festive days as idle ones, that it would appear there was no time for work. The Chilean works hard when he must. He does so, but he prefers to gamble or drink and to enjoy himself. He does not love work. Las vísperas de las fiestas patrias de 1888, el semanario El Tucapel de Cañete informaba de una revuelta de los trabajadores del carbón. Un grupo de mineros del establecimiento de Lota y de carrilanos de las faenas del ferrocarril asaltan y queman un cuartel policial para liberar a un grupo de compañeros detenidos. Resulta de este encuentro quedó muerto a bala uno de los asaltantes y varios heridos. El frenesí industrial importado de Inglaterra demandaba disciplinar a hombres esencialmente libres que no aceptaban ser sometidos a horarios ni a trabajos inhumanos.
las sagradas tierras del Golfo de Arauco bruscamente eran sometidas a elementos foráneos que cambiarían para siempre la ancestral relación del hombre con el trabajo y con la tierra. Y casi siempre sería con violencia. Robert Miller was the fourth of the 11 children to die. Ellos habían partido en agosto de Londres en barco y en septiembre ya murió este niño. 6th September, one of the children who had a severe attack of dysentery died this evening at 5:30. And Wednesday the 7th, he notes, Miller's child was buried this morning. Dice que lo más horrible fue de que lo tiraban al mar el cadáver en una, como unas tablas así, lo hacían primero la ceremonia religiosa y después los deslizaban al mar y se perdían en el mar los cadáveres. Eso fue espantoso. A diferencia de Lota, la compañía inglesa de Arauco no tenía sus minas en la costa. Necesitaba de un transporte rápido y de gran capacidad de carga para trasladar su carbón a las provincias centrales de Chile. Los ingenieros ingleses calculaban con optimismo que el ferrocarril alcanzaría a Curanilahue al final del verano de 1890. Pero el desafío era enorme, incluso para la Arauco Company. Tan solo la costa abrupta de Villagrán se alzaba como un formidable obstáculo para la perforación de los 12 túneles que despejarían el camino hacia el Golfo. El tendido férreo entre Concepción y Curanilahue debía atravesar cerros y cruzar innumerables ríos a lo largo de 95 kilómetros. Correspondería a Edward Manby, experto del Instituto de Ingenieros de Londres, afrontar el mayor desafío que demandaba la empresa: construir el puente que cruzaría el río Biobío, el más caudaloso de Chile. Levantar un puente de casi 2 kilómetros de largo era un verdadero desafío para la ingeniería del siglo XIX. Manby trabajó un sistema de pilares enrejados, cada uno de los cuales tenía 6 columnas de hierro fundido. Fue considerado uno de los puentes más largos del mundo, junto al Tay y el Forth de Inglaterra. La culminación de las obras del ferrocarril de Curanilahue provocó una gran admiración de sus contemporáneos, quienes refirieron al puente sobre el Biobío como un prodigio de la ingeniería. Decían Uncle Meme, por William Meme le decían, y Uncle por tío. Decía que era muy simpático, muy lleno de vida, colorín, ¿ya? Y bien picadito de la araña, sí, ¿eh? Porque le gustó, según ellos, pobló todo el Valle de Lota con colorines. Bueno, para hacer la central hidroeléctrica, él viajó por Europa y por Norteamérica viendo otras centrales que habían. George Leonard, ingeniero de la firma alemana Zucker, fue el encargado de la instalación y funcionamiento de la novedosa tecnología. El advenimiento de la era eléctrica culminaría el proceso de modernización de la industria carbonífera. Al despuntar el siglo XX, Guillermo Raby informaba de manera profética: algún día se verán las ciudades totalmente alumbradas por la electricidad, vehículos de toda clase arrastrados por esa fuerza, y sus ferrocarriles, minas e industrias movidos por el mismo poder.
sueño de ver a Lota iluminada por la luz eléctrica se había cumplido. Pero un año más tarde, moría en París Isidora Goyenechea. Well, Miss Wilhelmina Manson Forsyth, she was the 27-year-old niece of Donald Manson, who was an officer in the Hudson's Bay Company on the West Coast. The captain started doing little things like he knew that she only drank sherry, so he took the sherry away from where they ate. All kinds of little things to annoy her. I mean, he went way beyond, I think, what was really happening between them, but certainly there was an attraction between them. Tan solo 19 años de edad tenía Isidora Goyenechea cuando contrajo matrimonio con Luis Cousiño, el hijo único de Matías Cousiño. Juntos llegarían a representar como nadie en Chile el paradigma de la burguesía industrial del siglo XIX. El Palacio de Lota fue obra de dos arquitectos, Eduardo Fermán y Abel Guérinot. Guérinot imprimió al edificio un carácter de castillo francés, según los expresos deseos de doña Isidora, pero ni ella ni su familia jamás llegarían a habitarle. La residencia preferida de la familia fue el Palacio de Santiago. Si Inglaterra fue el modelo industrial y económico, Francia sería su escuela de refinamiento y elegancia. Luis Cousiño e Isidora Goyenechea fueron alabados y admirados en su refinamiento y cultura. Serían los únicos chilenos que no sufrirían la sonrisa burlona e indulgente de la aristocracia europea. Isidora quedó viuda muy joven. Tras la muerte de su esposo, asumirá sola y con determinación toda la responsabilidad que demandaban las minas de Lota. Nunca volvería a casarse. Volcó su vida a sus hijos y al trabajo de sostener el legado familiar. Tenía un especial cariño por Lota y, según sus deseos, sus restos mortales pasarían primero por ese pueblo, y así fue. Thank you.
calle de Lota ya uno no estaba en Europa, pero si entraba al parque, estaba en plena cultura de lo que los europeos llaman la Belle Époque, ¿no es cierto? El siglo XIX, la maravilla del siglo XIX francés. Uno entraba y ¿a dónde iba? Iba al palacio, por supuesto. El palacio era la parte misteriosa. Ese era el corazón del parque. Para nosotros era la última maravilla, era una especie de paraíso. Había una gran laguna frente al parque y estaba Venus en el medio de la laguna. Y ese era el epítome del parque. Y uno ahí reconocía que antes de la cultura europea había existido otra cultura anterior, la cultura griega, porque ahí estaban las estatuas griegas. Y había alguna relación entre la cultura griega antigua y la cultura europea. Uno aprendía todo eso sin que nadie le dijera nada. Por eso yo soy profesora de historia, yo creo. Yo le debo al Parque de Lota el ser profesora de historia. Porque ahí me di cuenta de la historia, de lo que es la cultura. En ese tiempo la pedagogía era honorable. Tú sabes que los niños gringos les meten en la cabeza la magia, los gnomos, los elfos, las hadas. Cerca del parque había un rinconcito con una mesa como prehistórica, una mesa hecha de una gran laja de piedra, sujeta con otras piedras. Ahí jugábamos nosotros. Todo el parque estaba cubierto de concha blanca fina, fantástica. Para nosotros esas conchitas de mar eran maravillosas. Se las poníamos en las hojitas y le servíamos a los gnomos. Y estaban ahí los gnomos, los veíamos los gnomos. La pequeña comunidad británica de Lota disfrutó con placidez de todos los privilegios que ofrecía la época dorada del carbón. El comportamiento elitario y endogámico que caracterizó a las colonias inglesas en el mundo no fue una excepción en esta ciudad. Es entendible, es comprensible, ¿no es cierto?, que si llegan 51 familias a un país extranjero, ellos vivan todos en comunidad y hablen su propio idioma y tengan sus propias costumbres. Por ejemplo, mi abuela, la Mary Ann, que venía a ser hija de la Jane, ¿no es cierto?, o sea, ya nacida en Lota, vivió toda su vida en Lota, se casó con Gregory Raby, murió en Lota y no sabía castellano. El vecino directo era Mr. Gemmell, que era el director de la escuela para los empleados de la compañía, que se llamaba Cursos Especiales. Ahí nos educamos todos los chicos de los empleados de la compañía. Mr. Gemmell era casado con una hermana de mi madre, pero él era gringo directo, importado. Tenían un colegio chico para niños en Lota. Y esas fueron mis primeras letras, en inglés. Mi padre era profesor nato. Debía haber sido profesor. Él quería darle a sus hijos cultura y que conocieran el lugar. ¿Eh? Era, en ese sentido, un hombre bien extraordinario. En primer lugar, uno va a la universidad ya a un nivel que aquí no tienen. Toda la persona que era capaz de seguir estudiando, si no tenían plata, el Estado ponía. Había decidido por ingeniería, a pesar que mis primeros proyectos era ser maestro carpintero. Y volví a la casa y dije, voy a estudiar ingeniería. Y mi mamá no me dijo, ni pío. Mr. Masco
mandaba a su hija Iris a Europa, porque la Iris Máscar latina, gringa latina, se educaba en Londres, absolutamente, y mi prima también. Era impensable educarse en Chile. En 1900, el inglés Enrique Perry funda el primer club de tenis de Lota. La difusión de prácticas deportivas fue una singular característica de la presencia británica. De los niños chilenos en Lota era la grande, porque había muy malas condiciones higiénicas, todo esto de la alcantarilla, así que los niños morían. Era muy común en Lota eso, los angelitos, pues. Vestían a los niños de angelitos cuando se morían. Incluso les bailaban, les cantaban. Pero había muchísimos angelitos. Los angelitos volaban al cielo en grandes cantidades. También morían los niños de los gringos, pero tenían muchísimas mejores condiciones de vida. El programa 1810-1910, programa de las fiestas con que se celebrará en Lota el Centenario Nacional. Cerca de mi casa habían pabellones, porque mi mamá tenía una mujer que le ayudaba a coser y vivían un pabellón. Así que me llevó a mí, un día me llevó a mí. Así que yo fui a los pabellones, vi los pabellones. Vi cómo las mujeres hacían el pan en el horno colectivo. Y cómo tendían la ropa afuera, pues. No había espacio adentro, tendían la ropa en la calle. Esa es la única vez que vi a los natives, digamos. Me acuerdo que yo me paraba en la puerta de la casa, que todavía existe esa casa con la mampara, con los vidrios de colores, y yo veía jugar a estos niños afuera y yo conversaba con ellos y jugábamos. O sea, nunca hubo una discriminación, como le digo, en la generación mía. No sé cómo habrá sido en la primera. There was a man called Willie. Of course, he was very silly. He went to a ball dressed as nothing at all. And there to represent Chile. Había un hombre llamado Willy. Claro que era muy tonto.
fue a un baile vestido de ni una cosa y con eso representaba a Chile. Esa era la opinión que tenían los gringos latinos de Chile antes del año 26. Hasta ese punto era el racismo de un gueto chico, gringo, que estaba a punto de morir. Extraordinario. Más bien era mirarlos en menos en privado. No lo decían en público, claro. Pero el native era definitivamente de segunda clase, ¿no? Sobre eso no había... Y esto hasta el año 26. Y me acuerdo haber oído a Alessandri Palma, el movimiento de Alessandri, incluso mi hermana y yo cantábamos canciones, pues. Sí, ay, 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 barro, borgoño, acuérdate que Alessandri, cielito lindo, te baje el moño. Eso cantábamos con mi hermana, no entendíamos nada, claro. Me acuerdo cuando empezó la gran huelga, todos usaban la huincha roja indígena. La gran huelga fue el 21, y ya con la gran huelga la cosa andaba harto fea ya. La gran huelga se hizo para las 8 horas de trabajo. Las 8 horas de trabajo estaban en todo el mundo, pero en Lota no habían llegado. Y eso no lo vi yo, lo oí por pura casualidad. Porque estaba mal visto también que los gringos trataran muy mal a los natives, pues no era civilizado eso. Yo me acuerdo de una cosa extraordinaria. De repente, creo que fue mi nana o el mozo de la casa, no sé, y de repente dijo, mandan a las mujeres y a los chiquillos adelante para que los pacos no le peguen. Yo nunca vi una de esas manifestaciones, pero eso me quedó grabado, me quedó grabado. Las mujeres y los chiquillos adelante, marchando por las calles de Lota. Door and said, Miss Forsyth, is the doctor here? No reply. He repeated, is Dr. Coleman here? Miss Forsyth answered, no. He said, open the door. Miss Forsyth said, why? I insist on you opening your door, he answered. I'm half undressed. I cannot. And besides, my light is out. He demanded the pistols again, and she opened the door, and he searched the room, looking into every corner and compelling her to open her boxes. And Coleman had taken refuge in the female hospital below with the steerage passengers, and so he never found him. But this was sort of the height of the fight between them, and then Miss Forsyth took refuge in a hotel in Corral. La gran huelga de 1920 había logrado reducir a la mitad la extensa jornada de trabajo de los mineros. Sin embargo, uno de los más profundos anhelos de la histórica movilización no fue acogido por los patrones, que los niños no trabajasen en las minas. Veinte años más tarde, aún ingresaban niños a trabajar en los chiflones.
Aquí dejo el cabro. Viejo, peña no peña. En Inglaterra eran los trappers, en Lota eran los niños puerteros. Los pequeños abrían y cerraban las compuertas, daban el paso a los carros y evitaban el ingreso del temido gas grisú. Esta lámpara fue inventada en Inglaterra a mediados del siglo XIX por el señor Davy, que era galés, después que miles de mineros habían muerto en explosiones. Y en Escocia a todos los gases se daba el nombre genérico, digamos, damps. Damps son los vapores que emanan de los pantanos. El monóxido carbónico le llamaban el damp blanco, white damp, porque no se veía y mataba. En 1928 fallecía Thompson Matthews Miller. Su deceso señalaría el fin de la época gloriosa de la industria carbonífera. Hijo de Jane Miller, la joven escocesa que había arribado en el Colinda, y del ingeniero inglés que levantó la fábrica de ladrillos de Lota. Alcanzó el cargo de vicepresidente de la compañía y fue por mucho tiempo el secretario privado de Isidora Goyenechea. Un año después se encendían las alarmas. La poderosa industria carbonera entraba en crisis, producto de la recesión mundial. No era la única causa. Su largo reinado era amenazado por un nuevo combustible. Lota no moría y aún quedaban ánimos para celebrar la primavera de aquel año. Yo salí de Lota el año 26, tenía 10 años cuando salí de Lota. Y ya Lota estaba en declinación, por lo tanto también los gringos en declinación. El jefe, los grandes jefes ya eran chilenos. Y sin embargo, estos gringos, el círculo en que yo nací y me crié,
vivían dentro de su pequeño mundo. La legación británica en Chile solicitaba al ministro Antonio Varas tomar las medidas que juzgase necesarias para la salvación del capitán de la conducta insubordinada de los pasajeros. Le informaba además sobre el envío a Valdivia del vapor Nueva Granada para que escoltase al Colinda hasta Valparaíso. Yo diría que las condiciones sociales, cuando yo llegué en Chile, eran pésimas. Y llegué a Lota y encontré un desastre, peor que lo que había encontrado en Pochoco. A pesar de que la estructura de la mina estaba muy bien, llegando ya al fondo, a la frente, era otro mundo comparado con la minería en Europa. La empresa no estaba en muy buenas condiciones. Ya no eran los años de oro de la empresa. En el año 60, el carbón en Chile ya estaba en crisis. Este mina se estaba proyectado para sacar 3.000 toneladas diario y no había mercado. Porque habían sucedido muchas cosas en Chile desde los años 40, cuando empezaron los proyectos. El petróleo, se escondió petróleo en el sur. Se había metido en la hidroelectricidad, fuerte, muy fuerte. Ferrocarriles estaban cambiando a diésel eléctrico. Así que la situación era grave y no hay acuerdo político. Y partió la huelga. Sindicatos en Lota siempre eran mucho más fuertes que los de Schweiger. Pero el problema nuestro era que estuvimos al lado de la colonia y las niñas empezaron a llegar a la casa a pedir paz. Entonces con la paz decidimos ya, le vamos a hacer una campaña aquí, le compramos sacos de perotas y no sé qué otra cosa. Y las niñas venían, muy amables, todo, y comieron y se fueron. Pero cuando supieron el Schweiger, me llamaron la atención, que cómo se ocurre, ustedes están prolongando la huelga. Entonces yo dije, no, yo no estoy prolongando la huelga, yo estoy dando comida a las niñas que están sufriendo la huelga. No tiene nada que ver con los papás. No estoy dando comida a los papás, estoy dando a los niños. Y la huelga siguió tres meses con el terremoto entre medio, el terremoto del 60, no, y no volvieron a trabajar hasta que ya no pudieron más. La huelga de 1960 fue la más dura y la más larga de toda la historia del movimiento obrero del carbón. El terremoto del 21 de mayo de 1960 acabaría también con los últimos vestigios de la arquitectura original de Lota. Los pabellones mineros fueron construidos a lo largo del camino de cumbre, de acuerdo a modelos urbanísticos importados de Inglaterra. Este modo de vida era conocida como el Company Town, la ciudad industrial modelo, con la que soñaban los socialistas utópicos del siglo XIX. Sin embargo, el socialismo inspirador de Lota tendría una oportunidad de concretarse con la nacionalización de sus minas en los inicios de los años 70. El primer promeso que...
política que tomó Allende era estatizar las minas de carbón. Ese era el primer cosa en su programa. Y en esa reunión Allende dijo, entiendo que aquí, y me miraba a los ojos, entiendo que aquí hay algunos ingenieros ingleses que están dispuestos a quedar a colaborar con nosotros en la mina. Y le agradezco. Listo, nadie dijo ni pío. Pero realmente hay una cosa que yo me di cuenta al tiro aquí. Ese no es el comunismo de Rusia. Que cuando empezó el comunismo era arrastrar con todo y empezar de nuevo. Ese fue el ideal. Pero los dirigentes que tomaron a cargo las minas tenían muy claro que lo que ellos y tenía que mantener las minas. Señor Carrillo me llamó hoy, me dijo, no, yo no quiero que te vayas. Y dije, pero ¿qué vamos a hacer aquí si no hay con qué trabajar? No hay plata, nadie nos presta plata. Y la mina está muriendo por falta de cambiar equipos y cosas. Bueno, dije, si se quiere, yo voy a formar una comisión en la cual estaría usted con Rolando y algunos otros ingenieros y van a ir a Europa Oriental a visitar los países carboneros allá en busca de financiamiento y equipamiento. Y fuimos, y tuvimos 3 meses afuera, pero no logramos nada. Y terminamos los 3 meses y yo me fui a mi casa en Escocia para estar con mis padres un tiempo. Y le dije a mi padre, mire, voy a tener que irme porque la situación allá, yo no sé qué va a pasar, pero mi gente está allá y tengo que ir. Así que partí y llegué aquí, creo que, no sé, como 5 días, creo que fue 5 días antes del 11. Señor Carrillo me había establecido oficina en Maule. Estaba ahí la gerencia de planificación con Bill Ward y yo tenía una oficina ahí y al lado estaba la oficina del señor Carrillo. Llegó el 11, que creo que fue un día martes, creo, no estoy muy seguro. Yo me fui antes del toque de queda para llegar a la casa y ellos seguían ahí, parece que no sabían qué hacer, eso es la verdad. Salió en la prensa todo el planceta y todo, que habían bombas, que la idea era volar el puente en Bio Bio, esa era la intención, bombar y establecer un estado en Arauco. Y supo que habían tomado preso a Isidoro y a Rolando, dos trabajadores. Rolando, no sé cómo lo logró, pero él salió. Y felizmente pudo ir a Canadá. Y creo que está ahí todavía, no sé. Le he visto una sola vez en el avión, muchos años después. Y llegó que, dice que llegó un orden de fusilamiento para los otros. Y el sacerdote en lo trabajo lo estaba visitando en la cárcel. Y él me contó, bueno, un día salió, estaba fusilado. Y me llegó el padre, estaba hablando con él, y me dijo, yo estaba con ellos la noche antes. Ellos no tenían idea, no tenían idea de nada, y yo tampoco. Así que yo vine, me dijo, y el día siguiente supe que le habían fusilado.
La epifanía de tiempos mejores para los mineros del carbón nunca llegaría a ser verdad. Fue el comienzo del fin de las minas de Lota. Was a British base here in Valparaíso, so they used the court, and it was held on board the Colinda when the people got to Valparaíso in December. A finales de septiembre de 1854, el cónsul británico en Valparaíso, Henry Rose, respondía al gobernador de la isla de Vancouver, James Douglas. Le informaba que Matías Cusiño y Tomás Garland habían contratado a los mineros del Colinda para trabajar las minas de Lota, y no sería fácil sacarlos de allí. Lo incierto de la respuesta del cónsul confirmaba Douglas el amargo desenlace. And Douglas summed it up by saying, "A melancholy termination to so hopeful an enterprise." Para la Hudson Bay Company, la pérdida de los mineros de Ayrshire fue un absoluto desastre. La presencia británica en la zona carbonífera alcanzaría notables diferencias con la establecida en el resto del país durante el siglo XIX. La expansión del capitalismo inglés ejercería un férreo dominio de la industria salitrera apenas acabada la Guerra del Pacífico. Principal abono de la agricultura y material esencial para la guerra, el 70% del nitrato era producido y comercializado por compañías e individuos de esa nacionalidad. De ellos, el más rutilante de todos fue John Thomas North, dueño de la compañía inglesa de Arauco, más conocido como el Rey del Salitre. Los británicos de Lota no formaron parte de las redes financieras que sus connacionales extendieron por Valparaíso y el norte salitrero. Más bien, ejecutaron una acción pionera en la avanzada tecnológica, la que generosamente aplicarían en el levantamiento de piques y chiflones carboníferos. Ingenieros, técnicos y obreros de ultramar modernizaron la industria e hicieron posible que el carbón chileno fuese competitivo frente al producido por Inglaterra. Los británicos se sociabilizaron preferentemente a través de las sociedades masónicas compuestas casi exclusivamente por ellos y sus descendientes. La logia St. John de Concepción fue fundada por hermanos angloparlantes de la logia Paz y Concordia. La Gran Logia de Chile autorizaba en 1892 la constitución de la Logia Cruz del Sur en la ciudad de Coronel. Casi todos los británicos del carbón pertenecieron a esta logia. Gregorio Raby, ingeniero y fotógrafo de los Cousiño, Thompson Matthews, ingeniero de Newcastle, Thomas Miller, hijo del líder del Colinda John Miller. Guillermo Raby, el multifacético ingeniero que levantó el pique grande, fue el fundador y alcanzó el grado máximo al que se podía aspirar, ser el venerable maestro de la Cruz del Sur. Y resulta que la Betty, que ya estaba terminando su embarazo,
tuvo la guagua, o sea, la hija número 11, que se llamaba Maggie, la tuvo en la playa de Lota, porque estaban durmiendo en carpas y no tenían casas ni nada. Pero imagínense, de repente llegan 51 familias, no había casas, no había nada todavía. Y esa guagua fue la primera chilena del grupo, porque nació en Chile, y yo la conocí. Tengo una foto de ella cuando yo era chica, tenía ya 80 años. Certainly, Rafael Sotomayor, the intendant for Concepción, in some of his reports, said that it was because of the expertise that they brought that just gave the impetus to the success of the Lota mines. The men from the Colinda demonstrated that their fame to be the best miners from Scotland was just and merited. They were faced to prove it here in a new mine called Lotilla. And why not? Their efficiency in extracting coal resulted in a superior production compared to those from Lota during the same day's work. The natives break up the coal, lack of technique. But they learned from the Scots with astonishing quickness. As a Scot that I am, I know little of the world, and know that here there is all that is necessary to triumph. Unos años después del arribo del Colinda, casi todas las familias escocesas se marcharían de Lota. Muchos volvieron a Escocia, otros se marcharon a los Estados Unidos. De todos ellos, fue muy conocido el caso de Alexander Watt, minero original de Ayrshire, quien murió asesinado en Lota el 29 de septiembre de 1892. Los mineros del Colinda nunca quisieron romper sus contratos con la Hudson Bay Company. Algunos meses después de su arribo a Lota, John Miller escribía a James Douglas. Le informaba que 25 familias aún estaban dispuestas a ir hasta Vancouver. Nunca sabremos cómo era John Miller, el líder de Colinda, porque no existen fotografías de él. Tal vez se parecía a su hijo Thomas, retratado en este óleo. Elizabeth Thompson de Miller, la Grandma Miller, murió en Lota en 1899 a los 82 años. Jane Miller, la mayor de sus hijas, murió en Lota en 1910 a la edad de 70 años. Mary Ann, hija de Jane y abuela de la señora Anna, falleció en Lota en 1919, a los 59 años. Maggie Miller, la que nació en la playa de Lota, moriría en Santiago en 1939, a los 83 años. El Colinda, John Mills, tal vez tenía algo de razón en sus acusaciones, porque el doctor Alexander Coleman se casaría más tarde con Wilhelmina Forsyth en Valparaíso.
La señorita Forsyth moriría poco después de su matrimonio. Fue una breve felicidad después de tan largo y desgraciado viaje. Are we having plum pudding for Christmas this year? Oh, yes, you're going to have the best plum pudding you've ever tasted. It's made after Grandma Miller's recipe. That's the lady who came to Chile with a group of miners on their way to Canada. Yes, on the Colinda. Yes. Yes, and she was a wonderful woman. You know, Pat, she came with seven children. And one of them died on board, and they just put him into the ocean. It's terrible for her. And then, poor thing, she was pregnant again. Nothing. On her own. Because Lota Alto was just starting with all the houses and things. Yeah. So on the beach, imagine, to have a baby on the beach must be awful, no? She was an absolute wonderful woman. Yes, she was. Here's the plum pudding. Que esa noche la mami tocó la campanilla y nos llamó, y la mami se le había olvidado cerrar las cortinas. Y yo entro al salón y veo que en las ventanas está lleno de caritas de niños de la calle que estaban mirando este espectáculo maravilloso del árbol de Pascua encendido con velas que daba vuelta y tocando música de Navidad. Eso no se me ha olvidado hasta el día de hoy, esa escena. Me acuerdo perfectamente toda la patota con que jugábamos. Cuando uno ha nacido en Lota, dicen que uno es lotina de corazón para toda la vida, ¿no? Aunque viví solo 8 años, pero los recuerdos son importantes. Francia, Alemania, Polonia, Rusia y Hungría. Y encuentro a la gente igual en todo. Cuando bajan la mina, son todos iguales. Afuera pueden ser distintos, pero en la mina son todos iguales. Buenos para los chistes, buenos para trabajar, y se entienden la necesidad de trabajar en grupos. Eso es, que es fundamental en una mina. Cuando estaba el segundo año y empezando con las prácticas, que allá las prácticas no son como en Chile, la práctica es que usted va de a pie a la mina y trabaja como a pie las 8 horas y gana el sueldo de a pie. Y yo llegaba todo mojado y sucio y mamá me dijo, saca su bota y ponla ahí, yo lo voy a limpiar. No, le dije, ¿cómo se ocurre que me van a limpiar las botas? Mira, ella me dijo, yo limpié las botas de su abuelo durante toda mi juventud, porque él era minero de carbón, me dijo. Y ahí supe yo de mis raíces. Uh,
el cierre era obvio. Lo que ha pasado en muchos países del mundo, hoy día en Europa, Bélgica no tiene minas, Francia no tiene minas, Inglaterra no tiene minas, Escocia no tiene minas, por razones económicas. Cuando se tomó la decisión de cerrar, era muy claro el punto de vista costo-beneficio de la operación, era malo. Pero yo no sé si era tan claro el costo país del cierre, no sé. Lo que costó, lo que está costando hoy en día en los pueblos de Lota y Schwager, la cesantía, todo eso son costos que no son tan fáciles de poner cifras. Yo me siento, en primer lugar, escocés, no británico, que es otra cosa. Es increíble. Aunque uno no habla el idioma, uno se siente bien, se siente que aquí estoy con gente con la cual puedo confiar. Incluso yo diría que en Inglaterra no hay ese calor humano que se encuentra en Chile. En Lota había una cancha de tenis para los gringos, porque la última palabra era jugar tenis. Mi padre y mi madre jugaban tenis, por supuesto. Y había esas fiestas durante el verano que se repartían dulcecitos para los niños, se tomaba tecito y la gente jugaba tenis. Entonces nosotros jugábamos alrededor de la cancha y habían dos niños, dos natives, niñitos natives mirando para adentro. A pata pelada, por supuesto, todo. Ningún niño tenía zapatos. Ningún niño native tenía zapatos en ese tiempo. Estaban mirando para adentro. Mientras estas tres niñitas gringas jugaban. Mi hermana Joyce, la Marjorie Gemmell, que era la hija del dueño del colegio, y yo. Y uno de estos cabros me escupió. Un gran escupitajo ahí. Yo seguí corriendo, que me dio tanta vergüenza, no supe qué hacer. Y también ahí ese escupitajo me enseñó la lucha de clases. Ahí comprendí. ¿Sí? Ahí lo descubrí. Ahí descubrí la lucha de clases. Me di cuenta de que debe haber sido muy injusta la situación para que ese niño me escupiera a mí. Porque yo no lo conocía, él no le había hecho nunca nada. Y él no me conocía a mí. Pero tiene que haber tenido rabia ese niño para escupirme a mí. Evidentemente.
Nunca le conté a nadie, ni a mi madre, ni a mi padre. Y me acuerdo que después fuimos a tomar tecito con pastelito. Y yo no me pude comer el pastel. Y yo me acuerdo cómo era el pastel hasta el día de hoy. Era tapado con blanquito y con una lunita rosada. Yo me acuerdo ese pastel y no lo pude comer. No lo pude comer. Es muy extraordinario eso de los ingleses del otro, porque nosotros vivimos la última época, digamos, gloriosa del carbón, y todavía los gringos se daban esa importancia, y todavía vivían en gueto. Eso es lo extraordinario. Habían dos mundos. Había el mundo culto del Parque de Lota, el mundo de las estatuas griegas, el mundo de la Belle Époque francesa, el mundo gringo así, estrecho, y el mundo circundante de los natives. Ahí empecé a saber que el mundo contiene muchos mundos. Como que el gran mundo civilizado llega a un país chico, atrasado, hace lo que quiere, y ya cuando no le conviene, bueno, se va nomás. No es responsable. En el fondo es un lujo creado sobre las espaldas de los pobres. Así que es una especie de castigo que después eso se rapiñe. La niñez nuestra fue paradisíaca, verdaderamente paradisíaca. El Parque de Lota, las lecturas de mi padre, las luciérnagas, largos atardeceres. Ilumina toda la vida.